Con José Luis, que venimos hablando hace rato, también Marne está ayudando también en el tema. A las 11 de la mañana estuvimos acá con Carlitos González y con el editor nacional de transporte y con el jefe regional del MTOP. Bueno, diversos temas. Los que más nos importan es el bypass, punto uno. El bypass, el tema del puerto seco. En el bypass quedamos que, bueno, hay algún proyecto presentado, lo van a analizar y por lo menos arrancar por el puente, ¿verdad? Allí en el camino de las Tunitas y empezar a marcar algo que va a ser un antes y un después para Rivera, porque va a ser toda la salida de lo que le planteaban al ministro hace un rato en las preguntas de esa carga pesada por UPM, y no solo eso, sino de todo lo que entra y sale del país por Rivera, ¿verdad? Entonces el bypass es fundamental, tienen algunos valores, la intendencia también está dispuesto a colaborar y ayudar, va a ser una obra fundamental, digamos, para descomprimir desde el Puerto Seco hasta la Virgencita, en un área que la podemos recuperar para hacer una gran ciclovía de punta a punta de la ciudad, que es un sueño. En el tema del puerto, bueno, se está avanzando, ¿verdad? Con la expropiación, se está terminando ya, y bueno, queríamos tener algunos elementos. Y después con relación al ministro, fuimos hablando de algunas obras para el interior, el gimnasio de Vichadero, la posibilidad que vamos a desarrollar con el Club 25 para ver si podemos terminar ese gimnasio en Minas de Corrales, y alguna idea que teníamos en Tranqueras, con el Club Tranqueras, de generar un espacio deportivo allá al lado de la sede del Tranqueras, y bueno, que estamos para firmar un convenio marco que hoy nos dejaron el borrador, el jueves 21 allí en Durazno lo vamos a firmar y vamos a empezar a poner en valor ese trabajo. Hablamos también de algunas obras para hacer en conjunto, con los equipos del Ministerio, de lo que es la continuación de la Ruta 30, y bueno, de algunos temas puntuales de seguir avanzando en lo que es caminería rural y esa planificación que hemos cambiado de balastro a asfalto, desde la 27 hacia Las Flores, bueno, un montón de temitas que se van sumando, que eso se va a meter en un convenio marco y vamos a ir avanzando en muchos de ellos. ¿Esa conexión de la 27 a Las Flores se va a conectar con la que viene de Desarrillada? Bueno, nosotros estamos trabajando, nosotros ahora ampliamos esa licitación, la estamos extendiendo hasta Amarillo, ahora mandamos una ampliación más hasta Cortume prácticamente, y nos faltan recursos para llegar hasta Las Flores y hasta la 44. Bueno, la idea es generar ese eje, trabajar en los recursos, se lo planteamos al ministro. Si bien es la ruta 29, la vieja ruta 29, no está, digamos, dentro de las rutas que tiene el Ministerio como propias. Lo mismo que la 30, desde la Calera hacia la ruta 5. En realidad eso es la ruta 30, pero en el Ministerio no figura. Estamos buscando la documentación porque estamos convencidos que sí es ruta. Bueno, si conseguimos eso vamos a poder avanzar.